Renuncia de Daniel Quintero fue una orden del presidente Petro. Oposición. Dirigentes políticos advierten que el exalcalde solo le interesan sus ambiciones personales. Daniel Quintero renunció a la alcaldía de Medellín para poder hacer campaña en favor del candidato del petrismo en esa ciudad, de cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre. Varios sectores políticos, especialmente de la oposición, han cuestionado duramente la decisión de Quintero y afirman que se trata de una estrategia política que viene del propio presidente Gustavo Petro. El conservador Juan Diego Gómez, expresidente del Congreso y ahora candidato a la gobernación de Antioquia, afirmó que la dimisión de Quintero fue una orden directa del mandatario debido a lo debilitado que se encuentra su proyecto político en el departamento. Esto es una decisión vergonzosa, además de demostrar el poco interés de Quintero por la ciudad que tanto decía querer. Queda claro que acá el primer interesado es el presidente Gustavo Petro, quien en medio de la noche le dio la orden a Quintero para que renunciara y se dedicara a hacer política, debido a la preocupación que no los deja dormir al saber que en las elecciones territoriales van a perder a Medellín y no van a ser capaces de ganar Antioquia, sostuvo. Según Gómez, Medellín es una ciudad estratégica para Petro, teniendo en cuenta que desde esa región del país puede gestarse un movimiento fuerte en contra de las políticas del actual gobierno nacional. Desde Antioquia renacerá la posibilidad de recuperar a Colombia y se le volteará el tablero electoral y perderá la poca gobernabilidad que aún le queda, si sus candidatos no logran ganar, dijo. Por su parte, la senadora Paula Holguín del Centro Democrático afirmó que la renuncia de Daniel Quintero deja un sinsabor porque se va de su cargo sin que la justicia haya obrado por los casos de posible corrupción que rodean a su administración. Además, advierte que su dimisión demuestra que solo tenía ambiciones personales. Se ratifica que lo que le interesa son sus ambiciones, sus proyectos personales. Medellín nunca fue una prioridad para el alcalde y esperamos en Antioquia que el 29 de octubre en las urnas se ratifique el castigo y el repudio a un gobernante que destruyó lo que nos había costado tanto construir, la confianza en la institucionalidad, la relación universal, empresa y Estado, una buena administración y gerencia de los recursos públicos, indicó. Holguín también espera que se haga justicia y se esclarezcan no solo los escándalos que rodean la administración de los últimos años de la capital antioqueña, sino que se pueda recuperar lo que se perdió en todo este tiempo.